Manuela, qué sorpresa. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho, ¿verdad? Oye, había oído que estaba usted enferma. Pues ya me he recuperado. Oh, salta a la vista. Pase, pase. ¿Quiere tomar algo? No, 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 gracias. ¿Una copita o agua, aunque no, sea? No, 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 son horas de andar molestando en casa ajena. Así que si no le importa lo que le tengo que decir, se lo digo así de sopedón y ya está. Bueno, pues como quiera, pero por favor, siéntese. No, 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 no me quiero ni sentar. Le está dando muchas vueltas a ver cómo le decía lo que le tengo que decir, por eso se me ha hecho de noche. Y bueno, la verdad que podía haber venido mañana, pero he preferido decírselo hoy porque no lo puedo tener más dentro. Bueno, me tiene usted en ascuas, usted dirá. Es usted una sinvergüenza. Una sinvergüenza y una mala persona. Y una traidora también, y una mentirosa. Bueno, pues menos mal que le ha dado usted vueltas, porque vamos, no sé lo que me hubiera dicho en caliente. Bueno, ¿usted cómo se atreve a convertir mi negocio en un prostíbulo? Bueno, para empezar, eso de mi negocio... Esto era una casa decente, humilde, pero con su prestigio. Y si se la traspase fue a cambio de que usted la mantuviera donde yo se la dejé y no que la convirtiera en un lupanar, que es que no me extraña que se hayan pasado de hostal a pensión. Mire, Manuela, yo no pretendo saber más que los médicos, pero me parece a mí que usted no se ha recuperado del todo. O bien su dolencia no era tanto del cuerpo como de los nervios. Encima tiene el santo cuajo de insultarme. Mire, yo no sé de dónde ha sacado toda esa sarta de mentiras. ¿Y de dónde saca usted que yo se las tengo que aguantar? Es que no son mentiras. Y Dorita, dejamos bien clarito y por escrito que conservaría su puesto. Acabáramos. Así que ha sido esa ladrona quien le ha ido con el cuento. Ah, o sea que yo estoy loca y Dorita es una ladrona. Y supongo que toda la gente del barrio que me ha venido a contar lo que está ocurriendo aquí sufren un caso agudo de alucinaciones. Pues mire, esa Dorita a la que usted tanto aprecia intentó robar a un huésped. Tengo testigos. Eso es mentira. Lo que pasa es que usted la ha hecho, ¿sabe por qué? Porque ella se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí y no le gustaba. Pues no, mire, no. La eché porque me dio la gana. Y de gracias que no la denuncié en la comisaría. Pues mire, me acaba de dar una buena idea. Ahora mismo voy a denunciarla a la comisaría y voy a contar lo que está ocurriendo. Muy bien, está tardando y deje de darme la tabarra. Ahora que yo me lo pensaría dos veces, no vengan a hacer una redada y pillen a su marido. Fíjese usted qué disgusto. ¿Qué dice usted de mi marido? Pues digo que su marido estuvo aquí, antes de ayer, pasándoselo en grande con una de las chicas que se alojaba aquí. Sí, Marusa se llamaba, gallega y muy mona, pa' más señas. Si es que ya no sabe qué inventar, o sea que ahora resulta que mi marido es un putero. ¡Fortunato! Ven aquí ahora mismo. ¿Qué pasa? Dile a esta señora con quién pasó la otra noche Marusa la meiga. Dile la verdad. Con su marido de usted, señora. Lo siento. Yo me voy. Me voy de aquí porque no tengo por qué escuchar esto sin fundo. Eso es, váyase rápido. No vaya a encontrarse con su marido entrando por esa puerta con otra chica colgada del brazo. ¿Qué cara pones tú ahora?